A estas horas salí a dar una vuelta. Con el frío que hace podría hacerle daño. ¿Cómo sigue? Mejor. Debe cuidarse y no cometer disparates. ¿También usted lo cree? ¿Piensa que traté de envenenarme, Ángela? No, yo no creo eso. No soy tan desequilibrada como para atentar contra mi vida, se lo aseguro. Yo sé. Vaya a descansar. Otro día hablaremos de eso. Ángela, ahora que salí vi algo que me pareció muy extraño. ¿Qué? Se trata de Salvador. Cuénteme, ¿qué vio? Son tonterías. Buenas noches. Buenas noches. Tendremos lo que siempre ambicionamos, Isabel. Aunque Ángela ofrezca resistencia, vamos a apoderarnos de la mayor parte de los bienes. Y los disfrutaremos sin sentir remordimiento. ¿Sabes por qué? Porque los merecemos. Porque los merecemos, Isabel. Y nada nos va a detener. Quiero que me prometas que no te sentirás acobardada en ningún momento. Que serás fuerte, fuerte, como el día que comenzamos a planearlo todo. Prométemelo, Isabel. Prométemelo. Si no vacilamos ante la muerte de Pedro José Donoso, mucho menos vamos a vacilar ahora, Isabel. Mucho menos. Déjame quedar contigo esta noche. Déjame quedar contigo esta noche, Isabel. Por favor, entre. No podemos ser imprudentes. Perdón. ¿Por qué no llamas antes de entrar, tía Rebeca? Lamento interrumpirlos. No, no era mi intención, pero los invitados están preguntando por ustedes. Creo que ya se quieren marchar. Vamos a la sala. Thank you.
No soy la más indicada para llamarle esa atención, pero ¿no le parece que era el momento menos propicio para aislarse con Isabel? Que tenía que encerrarse con ella en el estudio, Andresito. Tampoco es oportuno que me lo reclame ahora, doña Rebeca. Ya tendrá tiempo para hacerlo. Walter, avísele a Salvador que se prepare para que llegue al señor Hoover al hotel. Enseguida, señora Isabel.